Señor, abre mis labios. Aborrezco al que obra mal, lo sepultará por
vivirán conmigo. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate.
Extiende la mano desde arriba, defiéndeme y líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los escarnecedores. Cuya boca dice falsedades, cuya lengua murmura falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para mí la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora. Cántico nuevo. Oíd sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad de trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. De la mano bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscita Dios una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Thank you.
otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo: por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu Espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor nuestro Jesucristo, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una madre dispuesta siempre a socorrernos, concédenos por su intercesión maternal experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo,
concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, para mayor provecho de esta Eucaristía que mira a la comunión, reconciliémonos pidiendo perdón de nuestros pecados. Y digamos confiados: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante el Señor nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy está cumpliendo 25 años en el episcopado nuestro querido Papa Francisco, uniéndonos más allá de lo meramente formal, sino cordialmente reconozcamos en él a Pedro, vicario de Cristo. Oremos por él, caminemos con él, y también les pido que nos unamos orando por la salud integral de Laura Belén, muy pequeñita, está muy enferma, y por la salud integral de todos, presentes y ausentes, mente, cuerpo, espíritu y todo lo que es el ser humano completo, salud integral. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una madre dispuesta siempre a socorrernos. Concédenos por su intercesión maternal experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, les sugiero que ya no nos preocupemos de cosas en nuestra cabecita. Dios escucha, ahora escuchemos su palabra. Del libro del Génesis. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos, porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abraham y de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abraham le dijo a Lot: «Que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante. Sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda». Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán, hasta llegar a Zoar, era de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente, y así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después de que Lot se separó,
El Señor le dijo a Abraham: alza tus ojos y desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra, podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti. Y Abraham fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mamré, en Hebrón, y construyó ahí un altar al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo, ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quién acepta soborno en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida. Y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti. Tomen asiento, por favor. En la primera lectura comienza el andar de Abraham, al que se ha llamado tradicionalmente como padre de la fe, pero no como fuente, sino como aquel arquetipo, ejemplo de hombre que cree en Dios, espera en Dios, camina con Dios. Le creyó a su llamado y es una simple promesa. No hay nada todavía seguro frente a sus ojos. Es un llamado hacia una meta, un camino que no está muy claro en sus partes, y él cree y arriesga todo. Y empieza a tomar decisiones con las que acabamos de escuchar, de orden práctico con un familiar para evitar riñas, competencias y cosas muy, entre comillas, naturales entre las buenas familias. Pero ya desde ahí empecemos a reflexionar. ¿Y yo qué arriesgo hoy? Porque nos vamos acostumbrando a recibir este asunto de la religión cristiana católica como si fuera algo más de lo que se recibe en paquete, sin pedirlo, incluso sin saberlo, y a veces nunca enterarse. Una genética biológica, un ambiente familiar social, unos conceptos, un lenguaje, un participar de alguna manera en un terreno llamado nación, pueblo, etcétera, un estatus social, unas costumbres de etiqueta, una religión, y entendido aquí religión como parte del paquete cultural. ¿Por qué soy creyente? Como mucha gente dice, pues porque me llevaron, porque mi familia cree, porque así lo hicieron, porque así me enseñaron, pues yo también. Es bueno, es sano, ¿cómo no? Tener esos paquetes son muy buenos, oigan. Pero enterarse mejor para que no sean meros paquetes heredados, sino oportunidades asumidas con inteligencia, con libertad, con compromiso y con provecho en el presente y para nuestro futuro, es más conveniente todavía. ¿Qué estoy arriesgando hoy? No se me pide arriesgar lo que sí arriesgó el bueno de Abraham. Pero hoy parece ser que si nosotros entendemos que nuestra religión, con todo el respeto a todas las demás, no es una X religión de la cual somos parte por costumbre, como una especie de agregado a una especie de deportivo, asociación. Soy apuntado, cumplo con ciertas exigencias, pago mi cuota, me presento en ciertos momentos y ya la hice. No, mis señores, esa no es la religión de Cristo.
la del Padre Celestial, la que María asumió con otras consecuencias difíciles en su momento. Pero hoy parecería ser que los riesgos están no en persecuciones ni en dejar cosas, sino frente a una cultura cada vez más dura, cruel, individualista, masificadora, irrespetuosa con la tierra, violenta entre los seres humanos y los pueblos. Parece ser que el riesgo de los verdaderos católicos está en eso, en vivir lo que aquí se celebra y traducirlo en una cultura muy particular de nosotros a partir de la Eucaristía y el Evangelio y llevarlo a la vida diaria. Por eso ahora vamos a entender que esta religión no es solamente asuntos de culto que todo ser humano desde la antigüedad para aplacar o favorecerse de los dioses o de Dios, crearon liturgias, religiones, cultos, rezos, cantos, sacerdocios. ¡Uf! Eso es normal y muy bueno, porque expresa un anhelo de lo divino, una capacidad de orden en la tierra, una aspiración a la trascendencia. Pero mucho cuidado pensar que la religión de Cristo y la del Padre Celestial y de María es lo mismo. En religiones comparadas hay muchas cosas que se parecen. Religiones antiguas, religiones contemporáneas, hay muchos ritos, tendencias que se parecen en lo externo. Pero lo nuestro, aunque se parezca, tiene un distintivo. Nosotros creemos en Él y que se expresa en una adoración de un culto no por miedo, no por temor, no para aplacar la ira de Dios o para conseguir favores a diestra y siniestra, sino que caemos de rodillas. Y no porque nos humille Dios o porque Él necesite adoradores. Caemos de rodillas porque un amor como el suyo, permanente y totalmente entregado en Cristo, que es el que nos trae María a través de su santo vientre y que esta santa imagen así la representa, mujer llena de luz y embarazada porque trae a Cristo, es una religión que adora, que ama, que alaba, que agradece ante todo. Y habrá momentos en que expiamos, pedimos perdón y vamos con una especie de santo temor, como decían nuestras viejitas antes, que es una reverencia profunda, no de miedos, sino del corazón ante un amor de esta magnitud. Así es verdaderamente la liturgia, que a veces se interpreta, se predica, o la gente por ahí se inventa cosas, allá ellos. Pero yo me atengo a lo que dijo Cristo Jesús y la más pura y verdadera doctrina emanada de Cristo Jesús. Nuestra religión es del amor, no del temor. Pero esta religión del amor requiere libertad responsable, conciencia entregada desde el corazón. No nos podemos quedar en el aprendizaje y recitación de una doctrina en abstracto. No nos podemos quedar en ritos hermosos que solamente dentro del templo tienen sentido, ahí se hacen y ahí terminan. Mucho cuidado. Y esto va para todos, porque esto no es de saber o no saber mucha teología. El asunto es de una fe que va madurando, no sin dificultades, en el camino de la vida. Esto tiene que ser traducido a la cultura. Por eso las sentencias o recomendaciones, sugerencias, peticiones que Jesús hace en muchos momentos y que nos testimonia las cuatro versiones del único evangelio vivo que es Cristo, hoy nos dice varias cosas. Aparentemente no tiene que ver una con la otra porque es una suma de sentencias, sugerencias que Él ha dicho en muchos momentos
Y empieza por decir algo de sentido común, porque eso es el asunto. Nuestra religión es de sentido común, aunque viva en la paradoja día con día esta fe, pero es de sentido común, no es de las nubes, no es de ilusiones, no es de fanatismo o de supersticiones, no es de magia, no es del anhelo del hombre, es don de Dios y tarea realista del ser humano creyente. Y tiene que ver hasta con cosas que son básicas. Vuelvo a repetir, sentido común, educación, humanización, civilización, para vivir en clave de Cristo nuestras relaciones amorosas, laborales, sociales, hasta trascender a la vida eterna con el Dios de la vida. No des a aquel que no va a entender ni valorar, o sea, no impongas, no seas superficial. Por eso la Eucaristía, siendo algo tan grande para nosotros, no se le da al no creyente. Es para los que creemos y que siempre nos va a quedar mucho por saber, entender y aprovechar este santo pan del cielo. Las cosas de Dios se espera que cada quien lo reciba con amor, con inteligencia y libertad, pero ante todo con amor. Aunque nos quede grande el desafío. Yo soy el primero que todos los días beso el suelo muy a mi pesar. No por devoto, sino por mi fragilidad. Entonces hay que traducir estas cosas allá. Ya se va volviendo a rescatar que el Evangelio es una cultura específica, una manera de ver y hacer la vida, que tiene que ver con todo lo que llamamos producción humana, relaciones humanas, anhelos humanos, dolores humanos, esperanzas humanas, trascendencia humana hacia lo divino. No se queda aquí nada más. Y por eso dice, valora lo que tienes, aprovéchalo y vívelo, y no lo banalices, y no lo tires a quien todavía no puede comprender y aprovechar. ¡Ojo! La otra dice, trata a los demás como quieres, pero por favor, sentido común. Si a ti no te gusta que hablen mal de ti, si a ti no te gusta que te difamen, si a ti no te gusta que te trampeen, que te fastidien pues la existencia, pues no fastidies la existencia de los demás. Así de simple. ¿Cuánto paranoico existe en la vida? Porque siempre anda persiguiendo a los demás por bobadas, por miedos, por inseguridades. Moralmente decimos egoísmos, envidias. Es lo mismo, hombre, entendamos. La moral no es una cosa distinta a lo humano. Los resortes son biológicos, psicológicos, costumbristas, que tienen consecuencias legales o morales. Entonces hay que ir a la raíz del problema, educarnos para coexistir. En la familia, en la iglesia, en la sociedad civil, en el planeta. No le hagas al otro lo que no te gusta. Y si no, mira, si tú eres de los que fastidias mucho, aguántate y no te quejes. Pero yo diría mejor, deja de hacerlo, para que tu vida sea bendita y seas una bendición y no una maldición como piedra en el zapato, fastidiando a cada rato. Sin esfuerzo me salió. Y así cada una de estas sugerencias, cada una de ellas, luego dice, entre por la puerta estrecha, pero hoy hemos hecho de la religión algo muy light. Y esto es para todos, allá cada quien que se mida la camiseta que mejor le quede, aunque no la rota y suavecita, aunque nos ahorque, es la mejor, sino a veces puede ser la que raspa por nueva, pero es mejor a tu medida y tiene un peso. Entonces, procuremos educarnos. Tal vez menos golpes de pecho, tal vez menos jaculatorias, pero más actitudes,
más palabras, más acciones educadas para poder vivir en familia, sociedad civil y en iglesia. La trascendencia, la eternidad, pasa por la historia de educación y civilización, o sea, proceso de humanización a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios, con las enseñanzas de María. Creo que es suficiente que cada uno se haga cargo del don de Dios y que no puede evadir su respuesta congruente. De pie, por favor. Pues vamos a hacer nuestra oración para que estemos dispuestos, que la evangelización nos eduque y con el Evangelio una cultura nueva fermente a la gran cultura de la humanidad. Gracias. Oremos, hermanos, al que hizo obras grandes en María y a través de María nos ha llegado Cristo el Salvador. Te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre. Para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu, amen cada día con más intensidad la virginidad que han prometido. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Hijo de Dios, que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen, se compadezca de los que viven sumergidos en la tiniebla de la incredulidad o del pecado. Oremos. Te rogamos, Padre. Para que quienes se sienten tentados por la soberbia, la ambición o la sensualidad, pongan sus ojos en María y, alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión, venzan sus tentaciones. Oremos. Te rogamos, Padre. Para que cuando nos llegue la hora de nuestra muerte, sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su Hijo. Oremos. Te rogamos, Padre. Por este Papa Francisco, para que lo sostenga, y el aporte que está dando, seguro que es del Espíritu, puesto que hace bien a toda la Iglesia y la humanidad, pues dé sus frutos, y que los va dando poco a poco y no sin dificultades. Él siente el apoyo del buen pastor y la ternura de María. Oremos al Señor. Te rogamos, Padre. Por la salud de Laura Belén y de todos los presentes, no solo salud física, salud de la cabecita, del corazón, de la cultura, de todo, para vivir sanamente, caminando con más esperanza hacia la vida eterna. Oremos al Señor. Te rogamos, Padre. Padre, lo que no hemos sabido decirte, que María Santísima interceda por nosotros, que Cristo interceda por nosotros, que tu Espíritu abogue por nosotros. Amén. Amén. Tomen asiento. Nuestra vida.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles, los arcángeles, tus santos y toda gente de buena voluntad, a ti te cantamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues a hablar con nuestro Padre Dios como Jesús nos enseñó. Insisto machaconamente, estoy consciente de ello, soy su pastor y es mi obligación. El Padre Nuestro es una tarea para la vida, no es una oración piadosa más, es la oración que tiene que ver con la vida diaria. Digamos pues confiados: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios,
Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe, te pedimos, Señor, que al conmemorar con devoción a la Santísima Virgen María, y aquí llamamos de Guadalupe, merezcamos participar con ella del amor divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.